Ya puede elegir Telecom, llamando al 0800-888-ELEGIR. Telecom, un mundo próximo. Fondos 1784, la alternativa para quienes piensan en un futuro mejor. Llámenos al 43484000 o pase por una sucursal Bank Boston. Fondos 1784, la ventaja de ser decidido. El esfuerzo del pasado, la solidez del presente, la confianza en el futuro. SOCMA, Sociedad Macri. Siempre trabajo. Citibank está muy cerca de sus clientes y también de toda la gente, proponiendo acciones a través de su programa Hechos para la Gente, que mejoran la calidad de vida de los argentinos. Pues sí, Gabriel, como charlábamos un poquito antes de hacer esto tan obscenamente público, el jugador de rugby y el actor conviven armoniosamente en tu vida, ¿no? Pues es que los dos deben haber empezado también precozmente. Sí, sí, precozmente, sobre todo el jugador de rugby, ¿no? Uh-huh. Me costó un poco unir estas dos culturas, de alguna manera, pero tienen que ver también mucho porque en el rugby, si no hay disciplina, si no hay entrenamiento, te puede ir bastante mal en la cancha. No hay rugby. No hay rugby, no, no. Y el teatro sí que tiene mucho, de alguna manera tiene mucho que ver. Uh-huh. Por ahí los orígenes son distintos, sobre todo. Seguramente lo son. Lo son, pero se unen. Y además se me ocurre de pronto que hay otras diferencias. Un espectáculo de teatro lo puede hacer un solo tipo. Exacto. ¿Mm? Exacto. Sí. Puede llegar a ser así. Puede no haber equipo. Puede no haber equipo, exactamente. Uh-huh. En el rugby tiene que haber un equipo. Sí. Tiene que haber una confianza en tu compañero. Uh-huh. Absoluta. ¿Y tu equipo actual, tus compañeros de teatro, quiénes son en porteños? Y en porteños, qué compañeros. Porque ahí ¿qué equipo? Hay un equipo ahí de estrellas. Hay un muy buen equipo, no, muy buen equipo, sobre todo de profesionales y de buenos actores. Muy buenos actores, y coincidimos en el amor profundo a hacer teatro, que son Fanego, Daniel Fanego, Osvaldo Santoro, Gastón Pols y el negro, querido Fontoro. Con todo, cuánto talento hay allí. Es muy divertido. ¿Qué cuenta Porteños, brevemente? Brevemente, y la idea de Porteños, de Manuel González Gil, es contar a través de 100 años, aproximadamente, porque se inicia a principios de siglo, en un bar. Uh-huh. Algunos hechos puntuales de la historia argentina. Y lo que quiere contar de alguna manera es que no sucedemos, que somos eternos, que siempre vamos a encontrar estos personajes. Que hay una cierta identidad. Exactamente, uh-huh. Que son muy reconocibles, salvo excepciones, que como que somos inmortales. Sí. Menos algunos personajes que cuando fallecen no vuelven a repetirse, como Borges, como puede ser Maradona, Gardel. Claro, los excepcionales. Los excepcionales. Los genios. Los genios, exactamente. Uh-huh. Después que de alguna manera somos inmortales. Somos un pueblo que se parece a sí mismo, sí, a lo largo de su historia. Exactamente. No sé si será bueno eso. No, para mí es lamentable. Para mí es un poco triste. Es un poco triste. Pero sí, algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, no sé si la gente sigue yendo al bar, como en Porteños. Y muy poco, considero que muy poco. No quedan lugares como para la plática amable. Bueno, hay otros, ahora los pubs irlandeses y qué sé yo. Sí, pero como su palabra lo indica, son irlandeses, nosotros no somos irlandeses. Entonces entras y hay música celta que uno puede llegar a apreciar y luego, que es excelente y que nos nutre, uh-huh, y nos abre el espíritu. Pero de alguna manera somos visitantes de esos lugares. Tienes razón, ¿no? Sí, sí, sí. O bueno, como últimamente la familia gastronómica se ha identificado con el mismo color pastel y con música fuerte. O sea, es muy, este choque de ver, por ejemplo, al dueño de origen español con música progresiva, sí, 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 y con el fast food, se hace difícil el diálogo en esos lugares. Y ni que hablar de las hamburgueserías. Entonces, quedan pocos lugares que uno puede sentarse a charlar o bares donde invita al diálogo, ¿no? No, sí, es verdad, es verdad, es verdad.
esa invitación amable a la charla pausada. Y no es que sean cosas anacrónicas de las que estamos hablando aquí. No. Porque en Madrid, bueno, donde has estado hace poco, sí, señor, se llenan los bares y la gente va, consumen, sin y prisa, hablan, consume y conversa. Y platican. Y se lo pasa bien. Muy bien se lo pasa. Y celebra la vida. Eso es maravilloso. Celebran la vida. Claro. Sí, sí. Están disfrutando de ella. Están disfrutando plenamente. Ojalá volvamos aquí en algún momento a empezar a recobrar la capacidad, si es que la tuvimos alguna vez, de gozar plenamente de la vida. Y yo lo que veía en Madrid es algo que me contaban mis abuelos, ¿no? De los famosos copetines y los platitos y la charla y sí, sentarse con amigos a charlar. El tapeo y tu vinito. Exactamente, los coñac y esto para tal cabo y esto para el post-bocadillo y el ante-bocadillo. Y bueno, en este momento, dadas las circunstancias, no hay tiempo para eso, no, aparentemente. Y allí se ven muchas mujeres también, acodadas en las barras. Montones. A la hora de salir de los trabajos. Sí. Grandes grupos de amigos charlando y me llamaba eso la atención, ¿no? Pasándoselo bien. Pasándolo bien, ¿eh? Sí, sin demostraciones, por ahí, respetando a la otra persona. Es decir, había grandes grupos y uno podía hablar en este tono. Y había al lado, por ejemplo, una mesa grande de 12, 15 personas y no estaban gritando o llamando la atención. No. Metidos para adentro en su tema. Y aquí, hombre y mujer en esta etapa de nuestra vida, no solo como porteños, sino en general, como comunidad humana, ¿cómo te parece que están evolucionando las relaciones tipo mina entre los argentinos? ¿Entre los argentinos? Sí. Bueno, claro. Porque han cambiado muchas cosas, presumo. No quiero hacer acá una sociología barata, no, pero no. Mujeres han dado ciertos pasos. Sí, a Dios gracias. ¿Sí? A Dios gracias por un lado, sí. Sí. Lo que veo es que estamos en una crisis muy grande en todo sentido. Y contrariamente a lo que se dice de que estamos en una época de las grandes comunicaciones y de la era de las comunicaciones, estamos cada vez más incomunicados entre nosotros. Sí, lo que noto es mucho miedo en la relación, mucho individualismo, no específicamente hablando de las mujeres, sino en todos, ¿no? Y bastantes separaciones, ¿no? Muchas, muy poca tolerancia, poco nivel de sacrificio, de trabajo, todos los resultados tienen que ser inmediatos. Si yo conozco a una persona, me tengo que enamorar ese mismo día, me tengo que casar ese mismo día, tenemos que ser ya felices ya. Sí. Y en cuanto hay un periodo de depresión, mira, las cosas no se dieron. Y de insatisfacción se rompe. Exactamente. No hay una cultura del trabajo, no hay una cultura del sacrificio, no hay una cultura de entender al otro. Porque creo que convivir es fácil, lo difícil es comprender a la otra persona. Sí, ese es el trabajo que tenemos que tener, de comprender y entender a nuestra pareja. Claro. Comprender que es distinto a uno. Y esto es un trabajo que lleva tiempo y lleva humildad. Y viene acompañado de bajar cosas. El copete. Y de bajar el copete, decir, mira, estoy haciendo mal las cosas, yo. Me equivoqué, metí la pata. Exacto. Veo que hay poca tolerancia. Pero uno tiene miedo de reconocer que se equivocó, que metió la pata y que no es el héroe del Olimpo que habían creído que era. Exactamente. Y nos llevan, bueno, es como que lo que se percibe es el triunfalismo, del banana, del todo bien, vamos para adelante. Sí, el canchero. El canchero, soy el macho total. ¿Te parece vos que las mujeres en materia de rupturas han tomado la delantera y que cuando se separa un matrimonio, una pareja, casi siempre me parece a mí atisbar que es la mujer la que lo decide? Cuando la situación es insostenible, los tipos a lo mejor no somos capaces de decir, che. Yo, mira, es liberar lo pero que. Pero ella sí, ¿eh? Lo que percibo es que la mujer nos ha ganado por goleada, nos gana por goleada, de hecho yo considero que son mejores que nosotros. Y está demostrado en el caso, por ejemplo, en el caso particular y el de amigos, que cuando encontrás a la ex mujer está mucho mejor que mi amigo, sin duda. Sí. La tienen mucho más clara. No, están espléndidos. Hacen el periodo de duelo y lloran lo que tienen que llorar, se la bancan y cuando rehacen su vida la rehacen en bases mucho más sólidas que las nuestras. Sí. Y a los tipos se los ha hecho polvo. Y los tipos se los ha hecho polvo. Panzones, con una resaca de la que no pueden salir. De novios con chicas de 14 años, 15, escondiéndose de la ley, obviamente, y emparchando la vida. Yo creo que la mujer. Veo, lo que percibo es que soluciona más de fondo. Va adelante. Sí, es mucho más valiente que nosotros. Y cuando toma la decisión, generalmente la separación la que toma la decisión es la mujer. Sí, eso. Unos que de alguna manera, bueno, sí, ahorita. Y la mía dice, no, se terminó y se terminó. Y no hay retorno. Y no, pero no seguro. Guay del que llame por teléfono a las 3 de la mañana pidiendo la toalla. Sí, no. Será aniquilado sin piedad. Sí, no, será fusilado en el lugar que se lo encuentre. Fuiste. Son más saludables en ese sentido. Más fuertes. ¿No? Mucho más. Clavelito para los churumbes.
Es mi vecina de acá a la vuelta. Hola, Abelito. El señor Goiti. Te los traigo yo aquí para ti. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y que tienen la esencia, presencia y potencia que usted verá en mí. Ah, pero muchas gracias, vecina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Matas? Bien. Hace poquito que se ha mudado. Hola. No, pero nosotros a la francesa. Así. A la pelota. Y así. Es de buena vecindad, darse dos besitos. Sí. ¿No es cierto? ¿Sabe una cosa, vecina? Sí. Me empezó a gustar que me toque el timbre usted, ¿eh? ¡Lo estoy logrando! ¡Viva el día de la raza! Pero tiene que animarse un día y... Hijo, más de lo que me animo. No digo. Fíjate cómo me pongo. Sí, más claro. Dios mío. Y ya, está bien que estamos en horarios de protección al menor, pero yo bueno. Creo que esto le quedaría muy bien a usted, más que a mí. ¿Lo quieres colocar ahí? Mire qué bonito. Hazlo. Bueno, cuando quiera venga a pedir aceite, venga a pedir azúcar. Qué buen tema que estaban tocando. Estás muy bien ubicado, ¿eh? Que las mujeres... Bueno, ustedes no, tampoco tanta resaca, la inteligencia. Mario, no seamos así. Tanta resaca que ustedes también cuando se quieren ir, y siempre se van con una más joven, ¿eh? No, pero no era nada personal. Generalizando aquí. Sí, se está generalizando, pero por lo general siempre se van con una más joven. Mi querida vecina, vuelva cuando quiera. Sí, Mario. Es un gusto conocerte. El gusto es mío, por favor. Aunque ya te he visto en teatro. Y me encanta, me encanta, me encanta lo que haces. Sos un excelente actor. No, totalmente. Mario. Hasta luego. ¿Me das un besito en el clavel? ¡Ay, qué rico! Hasta luego. Vuelva nomás, ¿eh? No se reprima, mi querida vecina. Para nada. Es así, viene. Viene y... Lindo barrio. Sí. ¿Cuánto pagan despensa? El vecindario es muy agradable. El vecindario, sí. Claro. Expensas un poquito caras. Pero vale la pena. Pero vale la pena, desde luego. Gabriel, me dejó un poco turbado la vecina. No, no es para menos. Sí, tiene una presencia fuerte, ¿no? Importante, sí, sí, sí. Es cierto, algo que no sabría yo cómo definir, pero que remueve. Remueve. ¿Y vos tenés una pareja? Sí, sí, sí. ¿Un matrimonio? Tengo una pareja, sí. Sí, sí, sí. ¿Desde hace mucho tiempo? Y hace 2 años. Van a ser 2 años. ¿Nuevecita? Sí, la relación, digamos, de pareja es nueva, pero es una historia de muchos años. La conocí hace muchos años. ¿Y te ha tocado separarte alguna vez? Sí, claro. Claro. Claro, sí. Es doloroso, ¿no? Muy doloroso, sí. Muy doloroso. Digo, si un tipo es un poquito sensible... Lo pasa mal, ¿no? Y bueno, es irremediable que así sea. Aquel que se separa y dice, no, estoy bien, negro. Es sospechoso. Es raro. Es sospechoso. Hay tipos a los que no le importa nada. No creo, se hacen los que no les importa, ¿no? Se hacen los giles, entonces está esa posibilidad que después la vida te la cobra por algún lado. Y si... Tarde o temprano la factura llega, ¿no? Claro, sí. Pero claro. Aquel que, yo creo que todos, lo que pasa es que, bueno, está el miedo a separarse, el miedo a sufrir por la separación. Y bueno, es la ley de... Sí. Lo que pasa es que vos lo advertís bien porque sos un tipo sensible. Si no podrías ser actor, supongo. Y supongo que no me ayudaría. ¿Qué te gusta de tu oficio, Gabriel? Ah, y de mi oficio lo que me gusta es que lo amo profundamente. Lo amo... Pero además es un oficio que tiene un valor agregado, diríamos. Que la gente ama a los actores que a su vez aman a su oficio. Bueno, esto sí es un regalo. Cuando tenés esa... Uno siente mucho la tentación de amar a los escribanos, digamos. respetuosamente. Sí, corremos con esa ventaja. Corremos con esa ventaja y hay que saber aprovecharla. Y es un desafío también. Y nos obliga también a trabajar mucho con uno. Tampoco que dependa de afuera todo el tiempo, ¿no? Que dependa de que afuera nos digan que somos talentosos o que no lo somos. Te obliga permanentemente a ensayar con vos todos los días, ¿no? A revalidar. A explorar. A explorar, sí, porque a veces si uno tiene que depender de afuera, que le digan que sirvió o no, es muy... Bueno, es muy lamentable. Ah, pero ¿cómo haces para ganar esa seguridad que necesitas? Y no hacerte gil. Claro. No hacerte gil. Mirarte en el espejo. Todos los días mirarte en el espejo. Todos los días te trabajo. Que, bueno, yo no hace mucho que lo hago, ¿no? Aparte, bueno, digamos, no me ayuda un poco la fisonomía. Pero dije, bueno, pero... ¿Por qué no te ayuda la fisonomía? Bueno, no soy Mel Gibson. Pero,
Pero bueno, creo que creo que ni siquiera Mel Gibson es Mel Gibson a estas alturas. No, por supuesto, pero... no sé, para mí es una responsabilidad cuando te dicen qué buen actor que sos o me gustó tu trabajo. Y te dicen, ¿no? Y tengo la suerte que... De que te lo, sí, andan, te lo andan diciendo. Por suerte, sí. Es una alegría. Es el premio, el verdadero premio es ese. Porque en definitiva uno hace esto para agradar. Para agradar, netamente. Claro, este es también el riesgo. Para que te aprueben, ¿no? Para que te aprueben. Uno, ¿y te gustó? ¿Te gustó? ¿Y quedarte pelado te angustió? No. No, no, no. No, al contrario, no. No porque fue ya de chiquitito ya. Pero te queda bien, ciertamente. Bueno, muchas... No, no es que estoy tratando de arreglar nada. No, 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 no. Es la sin cabeza duda. La que le sienta la este, pelada. Mira, siendo pelado mal no me va. Uh-huh. Así que no, al contrario. Y si necesito pelo a los efectos de la ficción, se pone un gato uno y... Y arregla la y cuestión. Y arregla la cuestión. No, para nada. Porque soy muy agradecido a lo que me pasa. Y el tema del pelo, sinceramente, ya te digo, desde muy chiquitito ya se sabía que yo venía pelado, así que ya venía, estaba anunciado, ¿no? Entiendo de amigos que a los 28 años de pronto se les cayó el pelo y la desesperación... Sí. Fue, pero en mi caso, no, para nada, no. Vino, más, amo mi pelada. Vino paso, amas tu pelada. Amo la pelada y como escribió Galeano alguna vez, si el pelo fuera importante, crecería adentro, ¿no? Y adhiero. No sé si no crece adentro. Aparte, yo con pelo sería un afano ya. Sí, ya sería un afano, no. Entonces hay que dejarle algo al resto. Tenés de los que mortales. Dejarle algo a los otros. Y me quedé con pelo, no pararía. No te podés comer todo. Claro, Dios es justo, de alguna manera. Vamos a hacerlo pelado, así, a atenuar un poco. ¿Y cómo termina Porteños? Me quedé de pronto pensando, pasan 100 años, sí. Los señores están en un bar, sí. Son diferentes, pero a la vez los mismos. Sí. ¿Tiene un final abierto, como suele decirse, o ahí...? Y tiene un final abierto, pero a la vez es triste porque el bar se cierra. El bar es vendido. Ah, el bar quedan se en la calle. Cierra. Sí. Bares vendidos, entregados. ¿Hemos de ver allí una metáfora política o algo parecido? ¿Vos qué crees? Sí, me parece que sí. Parece que sí. Bueno, esperemos que el bar se mantenga abierto. Por lo menos bueno, pero tiene un final en copa. Sin duda que bueno, la idea es que esencialmente la fuerza de que el bar siga abierto, sobre todo adentro nuestro. Ah, pues hay poesía en esa obra, ¿no es cierto? Humildemente tratamos. Humildemente, pero la idea es que sí, no sea un defecto cómico. Defecto cómico. Que la comicidad sea a consecuencia y a pesar de los personajes.
casi, 19 casi años sí. Teníamos. 19 años. Sí, 20 en realidad. De modo que tu vida afectiva ha transcurrido por un carril largo y prácticamente junto a la misma persona, ¿no? Y sí, porque sí, desde los 19 años que estoy, sí, sí, fue mi primer amor. Y mi último. Tu primer amor y es el último. Y es el único, sí. Y es el único, ciertamente. Es medio raro, ¿no? Para el promedio. Una relación así tan prolongada y estable. Sobre todo porque se conocieron ustedes muy jóvenes. Sí. ¿Diego se llama? Diego se llama, sí. Sí, éramos muy chicos. ¿Y cómo se conocieron con Diego? Nos conocimos por una amiga. Yo estaba en el conservatorio en ese momento. Y bueno, una amiga que a la vez era amiga de él, yo trabajaba en este canal. Sí. Era secretaria de un programa que se llamaba en ese momento Show Fantástico, que lo producía Barbeito. Sí. Y bueno, y él veía, iba los fines de semana y él había visto este programa y bueno, sabía que mi amiga me conocía y bueno, le pidió que nos presentara. ¿Me gusta esa mina de la televisión? Sí, y aparte vivíamos en el mismo barrio, ¿eh? ¿De dónde sos? ¿Cuál era ese barrio? Yo en ese momento vivía en La Lucila y él vivía al lado, ¿no? Que, o sea, el otro es Olivos antes. ¿No era que el destino, si me dejás decirlo así, los iba a unir necesariamente? Si no era de esa manera, tal vez de otra. Sí. ¿Y tu amiga los presentó? Mi amiga nos presentó, sí. ¿Y desde entonces alguna ruptura hubo por el camino? Sí, hubo dos. ¿Se conocieron tan jóvenes? Hubo dos. Una antes de casarnos. Uh-huh. Estuvimos 3 años de novios. Fuimos novios 2, 3 años. Un año nos separamos y después estuvimos 1 año más y nos casamos. Estuvimos casados 16 años más o menos, creo. Caramba. Sí, la verdad que ya perdí la cuenta. Sí. Pero bueno, estuvimos casados hasta, seguimos casados, perdón, pero vivimos juntos hasta el verano de este año, no del otro, que nos separamos 1 año y ahora volvimos este verano pasado, en febrero. Quiere decir que deben ustedes quererse muy profundamente, ¿no? Porque sí, sí. Esos retornos son difíciles porque hay allí una etapa de misterio de cada uno. Mm. Que puede provocar celos, preguntas, interrogantes. Y... Sí. ¿O pactaron ustedes sobre ese año no hacer preguntas incómodas? Yo creo que esas preguntas en realidad no tienen demasiado sentido, ¿no? Mm-hmm. Creo que lo que importa es qué pase entre nosotros, qué pasa, qué no pasa, o qué necesitamos en realidad, más que qué fue de la vida de cada uno durante ese año, ¿no? Claro, más que ese... zarpazo de posesión y de indagación, sí, que no aportaría nada. Sí, que en definitiva la verdad que yo lo que siento es que a mí lo que me importa es lo que te dije antes, qué le pasa conmigo, ¿no? Uh-huh. No que le haya pasado o si le pasó o no le pasó con otra. ¿Y qué le pasa con vos? Y me parece que me quiere. Eso es tan evidente. Me parece. Desde luego sí, pero hay cosas tuyas que debe aprobar más que otras. Sí, claro. Y sí, y las que no aprueba, bueno, son las que hay que trabajar. Las manifiesta. Claro, yo también, ¿eh? Sí. Es de los dos, sí. Es de ida y vuelta, claro. Sí, claro, es de a dos, ¿no? ¿Y vos qué desaprobás, por ejemplo, de tu marido de siempre? Y eso no querría contestarte. Del hombre porque, de tu vida, digamos. Porque... No, lo que desapruebo no es importante que yo lo diga, sino que es importante que él lo vea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si a él le parece lo mismo, creo que lo bueno es que entre los dos lo podamos trabajar, ¿no? De tal manera que ustedes son una pareja que moviliza mucho su relación, que la piensa, sí, que se desarrolla alrededor de esa relación inteligentemente, preguntándose, no sé si inteligentemente, corrigiéndose. No sé si inteligentemente, yo creo que básicamente lo que nos pasa es que nos queremos y que evidentemente es muy fuerte lo que nos pasa porque... Han pasado muchos años, hemos pasado momentos muy buenos, hemos pasado momentos no tan buenos, uh-huh, hemos crecido juntos y seguimos creciendo. O sea, ahora ya está. No es que está, porque en realidad, al arrancar tan chicos, a veces es tan fácil llevarse bien con uno mismo, ¿no? Es tan difícil, eso es lo que quiero decir, que
llevarse con otro, o sea, a veces uno no se entiende a uno mismo y entender a otro no y solo que en el día a día, chico, sino cuando ya es mayor tampoco. No, también estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo te quiero decir es que crecer tantos años al lado de alguien y alguien crecer al lado tuyo no es tan fácil, porque los crecimientos no siempre se dan en el mismo momento también. Por supuesto que no. Y ahí se te desbalancea. Aquella persona que conociste a los 19 años, a los 24 es otra persona. Es otra persona, y a los 30 es otra, y a los 35 es otra. O sea, uno va cambiando y va necesitando otras cosas y lo que te iba en un momento por ahí no te va después y, claro. Y bueno, o sea, creo que es bueno que así sea porque quiere decir que vas evolucionando también, ¿no? Sí, si no la vida sería algo así como un guión escrito y no habría más que seguirlo. Sí, y sería suficiente, ¿no? Sería seguro pero un poco aburrido. Claro, a mí me gustan las contradicciones. ¿Te gusta? Sí, me gustan como actriz y me gustan en la vida también, creo. Te va la marcha, te va el conflicto. Sí, el conflicto. No sos adicta al conflicto. No. ¿Te gusta que haya conflicto para que no haya planicie, aburrimiento? Sí, no me gusta. No me gusta esa cosa así chata necesitaria. Y mediocre. Y sí, me da pánico. Por ejemplo, mi marido se ríe, ¿no? Pero la verdad que me pasa eso. Por ahí cuando vas a comer a un lugar y ves esas parejas que están sentadas uno al lado del otro y comen y no hablan y a mí eso me da pánico. Es horrible. No sé por qué, pero me da pánico. Entonces, a mí pasa lo mismo, a veces me quedo un poco mirándolos y pensando cómo puede ser que haya pasado una hora y media y no se hayan dicho una sola palabra. Sí, ¿no? A mí me parece un horror. No creo que sean silencios buenos esos. No, parece, ¿no? Una especie de muerte más bien, ¿no? Ay, qué ahogo. No. O a lo mejor se lo pasan muy bien y nosotros, ¿sí?, no hacemos más que proyectar una especie de prejuicio. Sí, a lo mejor no necesitan más que comer en ese momento, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, me parece un poco básico. Yo anhelo más, no sé, más vuelo. Comunicación. Sí, claro. Más vuelo, más esa cosa. O sea, creo que a veces estamos tan presos de cosas que son culturales, ¿no? Y que las vamos arrastrando y arrastrando. Y bueno, y creo que, que poder estar con alguien muchos años y seguir queriéndose es una responsabilidad muy grande, ¿no? Creo que uno tiene que valorar eso y a la vez hacer de eso un hecho creativo, ¿no? Me parece. Vaya, por Dios, es toda una ideología al respecto, sí, ¿no? Sí, sí, pero lo que pasa es que yo no sé, ¿no? Porque mañana por ahí me vuelvo a separar. Yo no digo que... Nunca se sabe. Uno nunca sabe. Pero yo no creo en eso de que, bueno, matrimonios de tantos años, sí, me niego a creer eso. Yo no creo en eso, creo que... La vaca atada no está. Sí, no está la vaca atada y también creo que nosotros somos responsables. No creo que el tiempo o la rutina o aplasten un matrimonio. Yo, una pareja, no creo en eso. Creo que en realidad somos los componentes de las parejas lo que hacemos eso. No, no, no el paso no, de los años. Claro, no, porque no debería ser así. Si vos te seguís queriendo y seguís sentir, o sea, si te atrae tu marido, si te atrae tu mujer, si en un momento esa persona te atrajo inicialmente, ¿por qué? A no ser que hayan pasado cosas realmente muy grosas y muy... Bueno, pero los cuerpos pueden aburrirse de los cuerpos y las mentes de las mentes y las caras de las caras. Y yo creo que si uno toma el compromiso de seguir evolucionando y el compromiso de no dejarse estar, si querés, también físicamente por una cuestión de salud y demás, qué sé yo, creo que tiene que ver más que nada con tener una mente activa, ¿no? Unas ganas de caray, de vivir. Si tenés una mente activa vos, ¿eh? No sé, a veces demasiado, me parece. Sí, te lleva corriendo, pero por la vida tu mente, ¿no? Sí, tengo una parte muy así, no sé, no entiendo mucho de signos, ni sé si existen realmente yo esas nada. Cosas o no. Pero bueno, soy geminiana y tengo, no sé si tiene que ver eso, porque realmente no lo sé, pero yo siento que internamente tengo una cosa como muy centrada y una cosa muy... Muy de mucho... Eso es dual, el sentido común, sí. Convive con una especie de sombra de locura que por ahí se despierta. Sí, que me compensa también y la otra compensa a la otra, o sea, está bien. Me hacen bien las dos. Está bien. Sí. ¿Y qué es quererse, por ejemplo? Tu marido y vos se quieren, de eso no hay duda. Pero sí. ¿En qué consiste quererse? Yo a veces me lo he preguntado. ¿Por qué dos personas llegan a concluir que se quieren? ¿Es físico? ¿Es emocional? No sé. Yo no sé ¿O qué es convencional? Es. Yo creo que tanto él como yo tuvimos la posibilidad de no seguir estando.
nos separamos porque no, porque lo sentíamos y porque no, porque queríamos hacer lo que realmente nos pasaba. Fue una elección de ambos y la peleamos hasta que nos dimos cuenta que no podíamos, o que a lo mejor no podíamos encontrar el camino para hacerlo como lo necesitábamos. Y quererse, yo no sé qué es quererse, yo lo que sé es que, hablo por mí, ¿no? Yo, nos separamos, estuvimos un año separados, no es que la vida no nos haya dado otras posibilidades a ambos, y seguimos estando. O sea, eso es algo que se siente, no es algo que yo lo pueda explicar. Claro, no lo puedo explicar. No se puede explicar, es inefable, lo sigo sintiendo, es una cuestión... Lo siento, es algo absolutamente... misterioso, ¿no? Sí, no se puede aplicar en palabras. No lo puedo explicar en palabras. Sé que si querríamos no estar, no estamos. No es que estamos por los chicos o por nuestras hijas. Esas cosas no entran dentro de nuestros códigos. No, por lo visto no. No, entonces, bueno, es lo que están por ustedes. Sí. Esto queda clarísimo. Es lo que intentamos. Mario. Ah, perdón. Es mi vecina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida vecina? Mucho gusto, qué mola. Sí, ¿viste? Hola. ¿A la francesa? Por lo menos los besos. Hace poquito que se mudó. Ah, bueno. Es la vecina y viene a veces a pedirnos alguna cosita. Qué linda historia de amor la tuya. Qué maravillosa actriz y qué chica deliciosa. Sí, pero aparte una linda historia de amor porque... Se quieren, con tu marido se quieren. ¿Te le parece? Indudablemente. Yo coincido. Debe haber piel, debe haber un montón de cosas ahí. Eso es muy bueno, porque si se separan y se arreglan, están como Don Johnson y Melanie Griffith, pero ahora se la robó Antonio Banderas, ¿viste? Ay, bueno. Es más buen mozo, me parece. Esas cosas que pasan en la vida, mi querida. Así es. ¿Necesitaba azúcar, aceite, algo? No, hoy venía a... siempre le vengo a cantar algo, le digo algo, ¿viste? Porque para mantenerlo un poquito en vilo, como quien dice que no se me duerma del todo este hombre. ¿A cantar, mi querida vecina? Usted sabe que yo canto en do no sostenido, que es una cuerda que no está inventada todavía. Además no pretendo cantar porque todo el mundo canta, Mario. Bueno, el marido de nuestra invitada es licenciado en Administración de Empresas y excelente músico. Seguramente la va a escuchar y la va a juzgar con severidad. No, que me juzgue con piedad. Con severidad. Con piedad y con severidad, sí, pero yo igual te quiero decir algo, ¿viste? Ahora estoy muy así, como el día de la raza, estoy como en cuplé. ¿Qué es que, mi querida? Te quiero decir, ¿por qué canto el ven y ven? Sí. Chiquillo, vente conmigo. Vecina. No te quiero pa marido, ¿para mi que... vida, ya sabes. Pa' lo que digo. Es un encanto que me visite, Gracias, vuela Mario. Cuando quiera. Estás muy bien. ¿Hablaron de todo ya? Hablamos de cositas. Cuidado porque te va a hablar de sexo. Ay, ¿sí? Si no te pregunto. No. Tiene una fijación. Una enfermedad, no sé por qué. Dice, sí. No, no es enfermedad, todavía no. Vecina, gracias por su visita. Hasta luego, toque el timbre cuando quiera, Sí, sí. No se prive, no sea tímida. Hace poco que la tengo de vecina, pero es un poquitito invasiva a veces. ¿Sí? Sí, sí, sí. Qué feo es eso. Pero muy cordial, Sí. Viene, se queda charlando un ratito y parte. Tiene unos perros que saca a pasear por ahí. Sí. Y sale así a la calle, a su aire. Es llamativa, ¿no? Sí. Nuestra sí. vecina. Pues lo cierto es... que no se va a saber en el futuro nada, porque ustedes no quieren tener nada asentado sobre una convención o un pacto, sino que la vida fluya, sea legítima y diga lo que tenga que decir. Exacto. ¿Y las niñas? Las niñas, bien, enormes, muy grandes. Sí, demasiado grandes a mi gusto. Sí, ¿por qué? Como demasiado grandes. Sí, porque crecen demasiado rápido. Pero tengo que aprender a bancármelo, ¿qué voy a hacer? Sí, porque ya te discuten cosas y eso. Sí, creo que tienen, no sé, los chicos ahora están tan en contacto con, no sé, con lo que viene de afuera, ¿no? Saben mucho. Sí, que bueno. Son chicos profesionales. Sí. Saben todas las respuestas. Sí, y aparte, que me gusta mucho, ¿no? Tienen sus planteos y defienden sus ideas y... Oh, ¿cómo? Sí. Claro. Y es difícil ser madre. Sí. Porque uno, por un lado, no los quiere coartar.
yo no las quiero coartar a mis hijas. Y por el otro lado tampoco quiere dejarse vencer persistentemente por esas argumentaciones. Sí, quiero también que tengan en claro que, bueno, que algún límite también es necesario, porque tampoco creo que sea bueno, no creo que sea bueno ni una cosa ni la otra. Claro que ellos piensan de una manera, pero vos también tenés la propia. Sí, y aparte que soy, la verdad que mi deseo es ser una buena amiga para ellas, pero también soy mamá, no dejo, primero soy mamá, sí. Tengo la obligación de serlo. Sí, ¿no? Sí, la amistad es otra sí. Historia. ¿Mm? Sí, pero bien, estoy muy contenta con mis hijas. Sí, seguro que sí. ¿Y cómo te llevas con el hecho de ser famosa, de ser notoria, de que mucha gente te quiera, te conozca, te reconozca, te hable? Yo creo que, digamos, yo nunca hice mi... yo soy actriz por vocación, ¿no? Nunca pensé en la... conservatorio, formación y estudios, vocación. Sí, es vocación lo que yo siento. No, nunca proyecté una carrera desde la fama, digamos, ¿no? Eso es algo que me pasó. Sobrevino. Claro, sí, es algo que me pasó y que agradezco muchísimo que me haya pasado, pero no era un objetivo que yo tenía en mi vida. Lo que quiero decir es que lo tomo como algo necesario para poder seguir trabajando, pero no es que lo necesito. No hay una sensualidad de la fama. No es algo que la necesite por mí. O sea que sí, un medio para poder seguir trabajando. Si te la sacaran, no tendrías un cuadro de abstinencia. Me resultaría muy raro. No sé por qué no me pasó realmente no sentí eso todavía en mi vida, entonces no. Pero a lo que voy es que no es un objetivo en mi vida, o sea que si no lo tengo, no creo que me produzca un vacío demasiado grande. Será algo a lo que me angustioso, ¿no? Creo que sería algo a lo que me tendría que adaptar. Lo que sí me produciría angustia es no poder hacer lo que me gusta, ¿no? Eso sí me... Bueno, y la fama te ayuda a hacer lo que por te eso, gusta. Por eso, como para mí es la valoro muchísimo desde ese lugar de la posibilidad de poder seguir trabajando. Porque ¿no? empuja tu oficio, empuja Exacto. tu arte, te permite tener trabajo continuamente. Sí, es lo que me da y por eso la agradezco tanto. ¿No? Sí. Uh-huh. Y esa vocación, ¿cómo te diste cuenta de que tenías esa vocación? Es lo mismo que el amor. No se puede explicar. No lo puedo explicar. Lo sentí desde muy chica. Que no podías vivir si no te transformabas en una desde muy chica, como le pasa a mis hijas, me disfrazaba, hacía personajes. ¿Se vienen dos actrices más entonces? Y me es parece probable, que sí, ¿no? Pero me parece que también es muy temprano para no sé, es una decisión de ellas, así que... Pero que la hay vida ciertos rasgos y actitudes. Sí, que hay actitudes y hay rasgos muy parecidos. ¿Cómo estás? Bien, sí, muy bien. ¿Estás muy bien en general, Dino? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Lo que más me gusta... No sé, tengo muchas cosas que me gustan. A ver, ¿por ejemplo? Por ejemplo, andar en bicicleta, muchos deportes y cosas así, por ese estilo. ¿Andar en bicicleta te encanta? Me encanta, sí. O sin rueditas, supongo. Sin rueditas, sí. Canchero. Sí. ¿Y qué deportes, además? Básquet. Taekwondo y... ¡Epa! Un deportista completo. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Y jugarás al fútbol también un poquito? Un poco. ¿Qué tal sos? ¿Bueno? No sé, eso no lo puedo opinar yo porque... ¿Dónde jugás? ¿En el colegio? Un poco en el colegio, en mi casa, afuera, en otros lugares. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo...? ¿Podrías contarnos tu casa, como si la estuvieras dibujando, por ejemplo? El tamaño es mediano. Uh-huh. ¿Y qué hay allí dentro? Ahí adentro hay juguetes, bicicletas ahí adentro, hay dos. Más. Y las cosas de los grandes también, ¿no? Sí.
No solo habrá bicicletas bebida, y juguetes, sí. Bebidas, mesas, libros y demás. Sí. ¿No? Computadoras. ¿Computadoras? ¿Sabes manejar la computadora? Sí. Uh-huh. ¿Para qué la usas? La uso para jugar y para escribir cosas, a veces. Para jugar también. Sobre sí. todo para jugar, supongo, ¿no? Sí. ¿Ves mucha tele? No tanta. Bastante, pero no para decir veo un montón. No para decir que es excesivo, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta ver? Por la tele, dibujos o películas interesantes y cosas así. Sí. ¿Y cuál fue la última película interesante que viste? La última no recuerdo. ¿Pero te gustan cuáles? ¿Las de efectos especiales? Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Eso. También. ¿Y en el cole tenés amigos? Sí, muchos. Uh-huh. ¿Es un colegio de chicas y chicos o de chicos, sí. o de chicos solo? No, chicas y chicos. Uh-huh. ¿Y los chicos son amigos de las chicas? Algunos. Algunos. O sea, me parece que a ciertas edades no hay mucha amistad. Hay como una pequeña hasta rivalidad. Después sí se hacen amigos. Ya. Sí, uh-huh. Eso es verdad, sí. ¿Es verdad, sí? ¿Cómo te lo cuento? Sí. ¿Y tenés un amigo más íntimo, más próximo que otros? Sí. ¿Alguno que vaya a tu casa o vos vayas sí. a la casa de él? Sí. ¿Cómo se llama? Gustavo. Buen tipo, ¿no? Sí, buen chico, sí. ¿Se prestan cosas? ¿Cómo cosas? Si te dice, préstame tu cartuchera, tu lapicera. A veces, sí. A veces. La mayoría. No hay problema. Si te invita un amigo a quedarte a dormir en la casa de él, ¿tus padres te lo permiten? Sí. Y ese es un programa divertido, ¿no? Mm. Ir a dormir a otras casas. Sí. Bueno, por lo menos cuando yo lo hacía, hace varios siglos, era muy divertido. Mm. Quedarme en la casa de otro. ¿Y a tu casa van también, chicos? Sí. ¿Tenés hermanos, Dino? Uno. ¿Cómo se llama? Gabriel. ¿Y cómo es Gabriel? Es un chico de 4 años. ¿Tiene buen carácter? A veces. Ah, ¿a veces hay alguna pelea? No muchas. Pequeñas discusiones. Pequeñas, sí. Como suele ocurrir entre hermanos, ¿no? Sí. No es tan grave. No. No tiene mucha importancia. No. ¿Y tu madre viene y arregla un poquito las cosas? Sí. ¿Tenés pensado cosas para el futuro, Dino? ¿Cómo te imaginas la vida? ¿Cuando crezcas? No sé, nunca lo pensé eso. ¿No? No. Porque te gusta ser chico, ¿no? Me gusta, sí. No te enredás la cabeza pensando en cosas que todavía no han llegado. No. ¿Pero ser chico es todo lindo o tiene algunos inconvenientes? Pero hay cosas que no puedes hacer, tenés que pedir permiso sí. para casi todo. Sí. Tenés que esperar a crecer, a madurar y todo eso. Sí. ¿Y eso es un pequeño inconveniente? Muy pequeño para mí. Muy pequeño para vos, claro. Muy pequeño. Porque tenés quienes se responsabilicen por vos, hasta que crezcas y puedas hacerlo solo. Sí. ¿Al cine te gusta ir? Sí, ayer fui. ¿Qué fuiste a ver? Star Wars Episodio 1. Ah. ¿Y cómo es? ¿Qué cuenta Star Wars Episodio 1? No, la película cuenta como si fuera el principio de las 3 películas anteriores. Ah, claro. Sí. ¿Y hay una princesa también en esta? Sí, también. ¿Y es emocionante? ¿Es divertida? Es divertida, sí. ¿Hay unos malos? Sí, bastantes. ¿Y qué pretenden los malos? ¿Qué quieren? No, eso no lo sé. Pero, no, porque era en inglés no lo entendí muy bien. No lo entendiste, pero lo fuiste siguiendo más o menos. Sí. ¿La salida esa te divierte mucho? Sí, la verdad. Salir a la calle, ir al cine, encontrarte con el mundo, con la gente. Sí, me gusta mucho. ¿Y este periodo de vacaciones en el que estamos grabando este programa? Sí. Tiene también un inconveniente, que se termina y hay que volver al colegio. Sí. Es difícil volver al cole, ¿no? Sí, ahora sí. Le pasa a todo el mundo, supongo. Sí. ¿Y el cole cómo te resulta? ¿Es un lugar
que te parece muy exigente, donde hay que trabajar mucho, o es un lugar donde uno puede también divertirse? Es un lugar donde uno también puede divertirse porque también tienes a tus amigos, pero también hay que trabajar bastante. ¿Vas un turno o vas todo? Un turno. ¿A la tarde? Sí. ¿Aprovechas para dormir un poquito más entonces? Sí. ¿Hasta qué hora, por ejemplo? A veces hasta las 9, hasta por lo menos a las 11. ¡Epa! Dormí mucho. Mejor, porque a la tarde ya viene la responsabilidad del colegio. Sí. ¿Tu hermano va también? Sí, va al colegio, a jardín. Gustavo. Fondos 1784, la alternativa para quienes piensan en un futuro mejor. Llámenos al 43484000 o pase por una sucursal Bank Boston. Fondos 1784, la ventaja de ser decidido. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Todos los días tengo que tomar tantas decisiones. Pero bueno, qué sé yo. Una decisión es una oportunidad. Toma, Choco, acércate. Y si decides bien, puede cambiarte la vida. Como cuando decidí no volver a vivir a Nueva York, donde había nacido. Para seguir probando suerte acá. Y acá fue que decidí que además de ser actor, quería ser productor. Gracias a las cosas que siento. Además. Gracias, Claudia. Ahora tengo una nueva oportunidad. Y yo ya me decidí por Telefónica.